Bueno, nadie duda de que si hoy traes a Cristiano Ronaldo o Leo Messi o Salah, jugadores que brillan en el fútbol europeo al fútbol argentino, posiblemente brillen porque van a marcar una diferencia. Algo parecido marca con Alfano cuando se sienta en un panel. Ajá. Está como, digamos, en grandes ligas y lo marca a cada rato, como cuando se sentó hoy en lo de Debrito. Mira. Observa. Pero le damos la bienvenida a la señora Graciela Alfano. Gracias. Tenía un pene de plástico. ¿Cómo venís a la cuarentena, Grace? Y así, ¿viste? O sea, basculante, haciendo lo que te dicen los médicos. Claro. El Ministerio de Salud de la Nación, mucha masturbación, mucho sexting. Es la clave. Mucho sexo, sacar para afuera. Leche, mucha leche. Porque si no, yo le pido a todo el mundo que, por Dios, vienen con mala onda, mastúrbense todas las mañanas si no tienen nadie. ¿Cómo hiciste para hacer tío con COVID? Pero, por favor, no nos jodan la vida al resto. Tengo miedo que termine muy mal esto. Tiene como un look a Fedeval. No. Sí, lo dijimos. ¿No? Tenés una cosa Laurita de Fedeval. También. ¿Qué está diciendo, señora? ¿No pensaste en hacerte un look, entrar sin la camisa, cachete? Esto es un sex symbol, sacate la camisa. Directamente. Además, directamente sin la camisa. Sí, a veces da, lo hicimos en Bombón Asesino. Y... No canchelés. Cachete asesinado. Pero si no, no vamos ya. Hay que tener control en el sexo. Me gusta esta pareja. Acá la Alfano te está tiroteando, ¿eh? A mí vos me te gusta, gusta porque te gusta comer pibes. Sí, a mí me gusta. Cuidado. ¿Cómo sí, no le gusta comer pibes, más joven. Señorita, no, lo que sea. Pibes lo que venga, no discrimina. A mí lo que está bueno siempre sea mayor de edad. No sabía que tenía tanta Teresita de Calcuta ahí sentada. Santificado sea tu nombre. Hace voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Mi amor, no te di paz. Estoy hablando con cachete, no te metas. Yo estoy buscando más cachete, así, a mí me gustás. A mí me parece que está muy fuerte, cachete, te lo digo así. Hacele caso a tu tío que tiene calle, avenida, boulevard, autopista. Esta mina quiere vija. En la época de Floriciento no, nadie te acosaba, nada. Hola. Teenagers. No, alguna que otra situación en la calle, con algún afán o algo que te ponga medio incómodo. Pero... Sos boludo y no tenés huevo. Me acuerdo una vez Benja Rojas saliendo de la ducha y tenía un afán robándole calzones en el bolso. ¡Echala! ¡Echala! No, mira qué lindo. Yo casi no le meto una grabación nada de Benjamín. No le llevó ni el iPhone. ¿Cómo? Yo casi no le meto una grabación de Benjamín. No le llevó... Ni la computadora, nada. Solo la ropa interior. Es un fetiche eso. Claro, o sea, como no te puede tener vos, souvenir. Tenía olor, estaba sucio, estaba limpio. ¡Qué asco! ¿Podemos tomar esta? Esto, miren, la bandera de Boca. ¡Sí! ¡Es espectacular esto! Yo pensé esta p***a. Y además... Bueno, pero a veces te hemos preguntado cosas y vos decís, me olvidé. Y tampoco respondo. Ah, me olvido, eso es una respuesta, querida. Además, no te di pasto a vos, suplente, callate. ¿Por qué? Yo puedo hablar. Ya me callaste, no me vas a venir a callar, ¿eh? Sola. La que está de suplente, fíjate por una semanita, suplente, sos vos. Suplente. Fíjate quién está de paso ahora. Yo vi mal en un momento o en el móvil de cachete también la callaste. Sí, me callo. La que vive interrumpida y siendo autorreferencial es ella, me mata. Le tengo que hablar a ella. Me encanta. No existe. Hagan la escuela junta, la mediática que me encanta. Nos vemos mañana. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Panelista para mí, un gran hallazgo y es el Alfano. Lo que pasa es que no sé si me la aguantaría todos los días, te digo. A mí me encanta. Me encanta. Por el espejo, es una cosa que me encanta. La Alfano la teníamos acá en los pasillos de Canal 9 hasta hace poco. Yo la quise traer a Bandita, pero hay un par de mujeres ahí que me hicieron la vida imposible por una semana y tuve que desistir. No, es falta. Es que no es para Bendita, Beto. Es verdad, no es para Bendita. Sí, sí, por eso, por ahí está para Grandes Ligas. Está para Grandes Ligas. Para Bendita. Que venga, que venga, dice este. Es una número uno, tiene que estar. Que esté en tu silla, mi amor. Acá hay muchas mujeres. Estamos hablando un día ahí con Beto. ¿Qué te pasa, Horacio? Con Beto un día vino a saludarnos y estuvimos hablando. Oh, es muy del estilo de Horacito, Alfano. Y que es de la época. ¿No tiene un aire a Cecilia, la compañera de Horacio? Perfil de mujer. Hacen unos petes. Las películas de los Comandos Azules porque estaba mujer más linda, más joven.
No, son las dos, tu señora y también el Alfano, las dos son dos. Muy linda, ¿eh? Dos bombas. Ella ambas han sido tapa de revistas. Sí, total, claro. Bueno.